Saludos mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias y entrevistas en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. En el programa de hoy disfrutaremos de una interesante entrevista de la mano de nuestro compañero de Mindalia, Nelson Díaz, que nos trae como invitada a Aura Patricia Herrera. Y están aquí para hablarnos de la regresión a vidas pasadas para vivir el presente con sabiduría. Aura Patricia Herrera es sofróloga social, egresada de la Fundación Escuela Internacional de Sofrología en 1982, primera y única facultad en el mundo. En 1994 completó sus estudios aprendiendo a realizar terapias de regresión a vidas pasadas, numerología, feng shui y creó el equilibrio energético. En definitiva, lleva casi 3 décadas trabajando en un consultorio médico entregada a la medicina alternativa. Ahora, en un segundito, vamos a disfrutar de esta interesante entrevista, pero antes, déjame darte la buena noticia de Mindalia, que es la creación de 2 nuevos canales para poder así llegar a más gente. Se trata de Mindalia TV en inglés y Mindalia Televisao en portugués. Ya puedes acudir a estos canales y visitar contenido como conferencias, entrevistas y programas en directo. Puedes encontrarlo en YouTube y en sus páginas web www.mindaliatv.com y www.mindaliatelevisao.com. Ayúdanos, si quieres, a su difusión suscribiéndote o compartiéndolo en tus redes sociales. Además, que hablas inglés o portugués y en este contexto te apetece dar una conferencia con nosotros, simplemente tienes que dirigirte a estas páginas y rellenar el formulario para hacerlo. ¿Qué me queda? Pues nada, animarte de corazón a que utilices ese chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a nuestra invitada. Y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar ahora y que nos va a contestar seguro que muy amablemente al término de la conferencia. Os dejamos entonces con esta interesante entrevista titulada La regresión a vidas pasadas para vivir el presente con sabiduría. Mando desde aquí un afectuoso saludo a Nelson y Aura. Bienvenidos, gracias por acompañarnos y cedo la palabra ya al conductor de esta entrevista, Nelson Díaz. Gracias, Nelson, por estar por aquí. Todo tuyo. Gracias. Me encanta poder volver a participar con Mindalia. Para mí es un agrado poder presentar a Aura Patricia Herrera, una colombiana que tiene mucho que contarnos esta tarde, una persona que tiene grandes experiencias sobre el tema de regresión, ya ha escrito 2 libros, me encanta este tema y yo estoy seguro que muchos televidentes de Mindalia van a disfrutar de nuestra entrevista. Qué bueno que podamos hablar hoy con Aura y que nos cuente toda su experiencia. Muy buenas noches, amigos de Mindalia, muy buenas tardes, amigos de Sudamérica. La verdad, muy feliz de poder, a través de este aparatico, saltar el charco y poder compartir mis conocimientos con todos ustedes. Aura, qué bueno que estés aquí conmigo, me encanta, te veo muy bien. Me gustaría empezar esta entrevista, Aura, que nos contaras cómo empezaste tú y cómo te adentraste a este tema de las regresiones. Bueno, ante todo, yo desde pequeña tuve, digamos, que cualidades paranormales. Yo tenía viajes astrales y me apasionaba el tema porque era algo muy agradable. En 1982 fue como la puerta de entrada ya de manera formal cuando aprendí en sofrología, que se fundó la primera facultad única en el mundo, pero que pues finalmente no se aprobó en Colombia. Ya en 1994, un físico de la Universidad Nacional ofreció enseñar a hipnotizar y algunas pautas sobre terapias de regresión. Me interesé, tomé el curso, fue muy cortico. Le comenté de pronto a una paciente el curso que acababa de hacer y ella fue la primera en ofrecerse a que yo le hiciera la terapia. Fue para mí maravilloso de que alguien se ofreciera que yo le hiciera la terapia y a partir de ahí empecé a aprender. ¿Por qué? Porque
Esta terapia fue muy especial. Yo conocí a la señora, alguien muy religioso, muy educada. Su única familiar era su madre, vivía con ella. Y ella me decía que estaba quejándose de muchas dolencias físicas, que ella quería saber el porqué. Cuando entramos en la sesión con ella, hubo un momento en que ella empezó a llorar y empezó a gritar: yo la odio, odio a mi mamá, porque siento de que mi mamá frustró toda mi vida. Me di cuenta de que todas sus dolencias venían justamente de haber reprimido el reconocer la rabia que sentía hacia su madre. Sin embargo, dentro de la terapia yo empecé a trabajar de que no culpara a su madre, que realmente ella había tomado esas decisiones de quedarse con ella, de no casarse, de no irse a otro país. Ella había decidido eso, por tanto, debería de quitar la culpa a su madre, perdonarla y pedirle perdón. Fue una experiencia maravillosa, la paciente quedó muy tranquila porque pues fue una liberación. Ese mismo día tuve la oportunidad de visitar unos amigos, de contarle mi novedad de esa experiencia con la señora, y uno de los compañeros de mi amiga me dijo: yo soy psicólogo, yo quiero que me haga esta terapia y que me la haga ya. Bueno, yo atendí a su pedido y fue espectacular porque él empieza a hablar de que en una primera vida había sido un lagarto. En una segunda vida, él se ve como un adolescente de una comunidad donde siente mucha rabia por un anciano y se ve picando algo. Le pregunto: ¿qué es lo que está picando? Él manifiesta de que acaba de matar al anciano y lo está picando porque lo odiaba mucho. La comunidad rechazó esto y terminó envenenándolo. Cuando vamos a mirar qué pasó con su espíritu vuelve y reencarna como un conejo. Y aquí esta información a mí me parece muy importante porque a veces el ego del ser humano se infla demasiado y a veces le dicen a uno cuando yo hablo de estos temas: no, es que imposible que hayamos sido animal. Y cuando yo les digo que sí, que yo tengo las pruebas de que así ha sido, entonces ellos dicen: no, pero es imposible que después de que yo haya sido humano vuelva a ser animal. Y realmente yo le hallo el sentido, que espero a ver si ustedes me entienden, de que si hay una persona que viene con mucha maldad y que la mejor forma de detener esa maldad y como purificarlo sea volviendo como un animal, a mí me parece maravilloso para liberar a los espíritus de cosas muy oscuras. En la medida que fui avanzando, iba aprendiendo porque realmente mi escuela fue directamente con la experiencia con los pacientes. Yo los iba ayudando a superar sus traumas, sus bloqueos, mientras que ellos me daban información. Entonces, habían ocasiones en que yo estaba hablando con una persona y me decía de que estaba teniendo el recuerdo con su madre, que ya estaba muerta, y de pronto la persona empezaba a llorar y a decirme: no, es que mi madre me quiere decir algo. Entonces yo nunca llegué a decirle a la persona: no, pero eso no es posible. No, yo le decía: listo, cuénteme, ¿qué quiere decirle su madre? Entonces la persona me decía: mi madre quiere decirme de que no sufra tanto, de que ya no me llore más porque yo estoy feliz y tranquilo. Entonces me llegó la información de que había la posibilidad de uno comunicarse con muertos, con los espíritus muertos, y podía uno interactuar en este nivel que yo estaba trabajando para que las personas pudieran perdonarse si ya no estaban y poder generar mucha paz. Qué interesante, Aura. O sea, que tú puedes o tienes esa capacidad para interactuar con espíritus muertos y puedes limpiar en dado momento el espacio. Cuéntame,
práctica, digamos, de la regresión, tú puedes quitar una fobia, puedes quitar miedos, puedes quitar una depresión, partes de ansiedad. ¿Cómo manejas eso con una regresión? Lo más importante es de que la persona llegue a mi consulta con deseos de superarse. Eso es lo más importante. Y seguir mis indicaciones, porque yo doy toda una inducción antes de iniciar la sesión, que es muy importante, es hacer lo que hagamos a ese nivel con mucho amor. Porque cuando se hace con mucho amor, con muchos deseos de cambiar, los cambios se dan inmediatamente. O sea, la persona tiene que venir con una muy buena disposición a tratar una inquietud, resolverla contigo o tratar de entender por qué tiene este problema o de qué vida pasada o de golpe de esta misma vida pudo coger ese mal hábito o de golpe una adicción. ¿Qué tiempo podríamos tomar en una regresión? ¿Cuánto tiempo puede durar una regresión? Yo por lo general ocupo 2 horas larguitas, ¿no? Mientras hago la inducción. Entonces, y cuando considero de que ya estamos acabando las 2 horas y que no puedo dejar una puerta abierta, se alarga un poquito más. Más de ahí no, porque ya la persona queda demasiado cansada y yo también como terapeuta, ¿no? El estado hipnótico, he oído que en las terapias de regresión la persona debe estar en un estado hipnótico. ¿Qué es ese estado hipnótico? ¿Cómo consigues que una persona en un estado hipnótico pueda regresar a su pasado, a otra vida y poder lograr ese conocimiento, esa experiencia y vivirla prácticamente con el terapeuta, contigo, de destapar esa olla que está ahí y poder descubrir cosas muy importantes para limpiar? ¿Cómo es el estado hipnótico? Sí, realmente la persona cree y piensa que tiene que ser algo muy elaborado, y yo considero que es tan fácil que la persona entre en un estado hipnótico, que por eso se hace difícil, porque en la cabeza de la persona está pensando que es algo muy difícil. El estado hipnótico es un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Un estado donde uno puede, o donde yo he descubierto que uno puede interactuar positivamente de mil maneras para ayudar a una persona. En este momento, digamos, cuando tú ya estás con el paciente, es importante que la persona vaya de su vida actual a tiempos de su niñez, de golpe en el embarazo. Es importante recordar periodos de la vida actual para finalmente hacer un paso a la otra vida. Sí, sí, sí. Y ya con el dominio que yo tengo de la terapia, cuando entro dentro de una situación en la vida actual muy traumática, tengo la intuición de que esto viene de una vida anterior y le pregunto al paciente, y él en ese momento se da cuenta si sí o no. Y ahí damos el salto a una vida anterior. Cuando no llegamos incluso al vientre, y de ahí pasamos a otras vidas. Cada experiencia es muy diferente. Cada paciente es único. Cada paciente es como un libro abierto que me viene a dar información tanto del universo como del ser humano. Importante, si tú, digamos, estás en la terapia y ves que la persona empieza a hablar y habla y habla, tú no puedes de golpe intuir si está imaginando o si la persona realmente está recordando algo, o crees que por el estado de compromiso que tiene la persona en ese momento, la persona sí da signos de que está en una regresión, está en una vida o está recordando algo de su pasado. ¿Cómo intuyes que esa persona no está de golpe en un proceso de imaginar o que está mirando algo que lo está creando en ese mismo momento? Realmente no, por lo menos hasta ahora todos los que han venido con buena disposición y deseo de superar algo. Nadie viene con
No viene con la intención de desafiarme, si lo puedo o no puedo hipnotizar. Incluso yo les digo, entrar en estado hipnótico es ceder voluntad. Y si la persona viene a desafiarme de que yo no lo puedo hipnotizar, pues yo de una le doy el triunfo porque la verdad sé que no voy a poder mientras esta persona no ceda la voluntad. Es muy diferente cuando la persona está hablando basándose en la lógica del vivir diario a cuando está recordando y más aún cuando está recordando una vida anterior. Incluso la expresión del rostro de la persona cuando está hablando de una vida anterior cambia, cambia. Yo siento y veo de que físicamente cambia. Y yo me doy cuenta perfectamente si lo está haciendo, si está recordando o no, o se está basando en la lógica, ¿no? ¿Qué emociones se pueden presentar en esa persona en ese momento? Cuando la persona recuerda algo de su pasado, puede tener emociones de rabia, emociones de miedo, puede gritar. ¿Es importante que la persona exprese sus emociones en ese momento? Importantísimo, importantísimo, porque como les hablé ahorita al principio, en el caso de la señora, es como sacar basura. Entonces es muy importante, yo les digo en la inducción, de que expresen libremente todas sus emociones, sin considerar de que yo las vaya a criticar o a juzgar, porque esa no es mi tarea. Mi tarea es hacer ver de que la persona o se equivocó o que si la otra persona se equivocó, que tenga la gran capacidad y humildad para perdonar, para que ella pueda sanar y superar el sentido de lo que vino a consultar. ¿Tú qué aconsejarías? ¿Que la persona hiciera un proceso de dos regresiones, tres regresiones? Habitualmente, cuando un paciente tiene muchas cosas que resolver, ¿tú qué aconsejas? ¿Que tenga unas varias sesiones de regresión o dependiendo de la intensidad o el progreso que tenga en cada sesión, tú le dices, tú ya no necesitas más regresiones? ¿Cómo se maneja eso? Sí, yo le doy libertad por lo general, yo hago lo posible que la persona no se vuelva dependiente. Y por lo general, en una primera sesión se solucionan muchísimas cosas. Ya le digo a la persona, si usted considera que debemos de trabajar algo más, aquí la espero. Perfecto. ¿Te ha pasado ahora en alguna regresión? ¿Has tenido un paciente que te diga, en la vida pasada yo me suicidé? Sí, la verdad sí, y llevan una vida actual muy confusa, porque desafortunadamente un espíritu que no tiene la valentía de enfrentar lo que esté viviendo, pensando de que quitándose la vida va a solucionar su sufrimiento, es un error, porque los espíritus que se suicidan van a un limbo, un lugar de sombras, un lugar que está muy alejado de la luz, que está muy alejado de su maestro espiritual y que muy poquito lo puede ayudar. Es un lugar donde hay más suicidas, por tanto, no se pueden ayudar entre ellos. Es un lugar de lamentos, de sufrimiento. Solo si la persona de pronto cae en cuenta y dice, ¿yo qué hago aquí? ¿Yo me voy de aquí? Eso lo puede ayudar, pero él puede durar siglos en caer en cuenta o tomar conciencia de ello. O que de pronto alguien pase muy cerca y le diga, oiga, ¿usted qué está haciendo ahí? Sálgase de ahí. No viva más ese sufrimiento. Sí, es muy importante para las personas que me estén. Por favor, hay que ser muy valientes y hay que enfrentar lo que haya que enfrentar con valentía. Importante ahora esto que nos estás comentando en este momento.
¿qué pasa en esta vida actual? Yo conozco una persona, ¿es posible que en otra vida yo haya tenido esa relación con esa misma persona en otro contexto? Por decir algo, estoy en una relación madre-hijo y en la otra vida pasada estaba en una relación compañeros de trabajo o un dependiente. ¿Es posible que uno se encuentre con otra persona de otra vida en esta vida actual? Sí, muy importante esta pregunta porque sí, incluso muchas de las personas con las que estamos actualmente tuvimos que ver en una vida anterior. Es muy importante, yo les digo a los pacientes, no debemos en ninguna vida apegarnos ni aferrarnos ni a lo bueno ni a lo malo. Y lo digo con total conciencia porque alguna vez encontré una chica que vino a hacerse una revisión, que su pareja actual había sido a la vez pareja en una vida anterior, donde era esa época en que arreglaban los matrimonios. Ellos se casaron sin gustarse y sin amor. Pero en la medida en que avanzó el matrimonio, ellos terminaron enamorados y fueron muy felices y tuvieron hijos. Pero en el momento en que ya se separan por la muerte, uno de esos dos espíritus toma la decisión, quiero vivir otra cosa, no quiero seguir con las mismas personas. Pero el otro espíritu sí estaba obsesionado de venir a esta vida a continuar con esta persona. Y ahí la relación ya no funcionó. Esta parte es importante, no aferrarnos ni a lo bueno ni a lo malo. Perfecto, Aura. Entonces, en este momento yo sé que tú has tenido muchas experiencias porque creo que tienes un libro muy hermoso que se llama Y si yo quisiera volar. Me gustaría que nos contaras este libro, que son creo que unos testimonios de varias personas que han tenido el proceso de regresión contigo. Tienen la percepción de que vinieron como seres de luz y finalmente, ¿qué sucede? Que no logran desarrollar su misión. ¿Cómo hiciste este proceso y qué te inspiró para hacer este libro? Y si yo quisiera volar, ¿qué enseñanzas importantes podemos aprender? Sí, en toda mi trayectoria he encontrado personas que dicen venir o de planetas o de lugares que son pura energía, energía de alta vibración, que están muy pendientes de nuestro planeta y se sienten muy atraídos por él. Ellos se dan cuenta del desorden que se da aquí y ellos se preocupan mucho. Y muchos de ellos deciden dejar sus parajes hermosos, armónicos, donde todo es luz, donde no hay secretos, donde lo que se piensa, los demás se dan cuenta, donde no hay un mal pensamiento, y ellos toman la decisión de venir a ayudar a la Tierra. Pero la única manera es encarnando en un cuerpo y ser un ser humano común y corriente. Y la verdad toca seguir lo que es la carrera del humano, que no es muy fácil. Entra en un cuerpo este ser de luz y olvida completamente, porque es un cuerpo denso, y olvida completamente el por qué venía y empieza a introducirse en la historia de esa familia, de ese papá, de esa mamá, y hermanos, si hay hermanos, en su problemática, en sus discusiones, y olvida. Sus maestros espirituales les envían mensajes para que ellos de pronto empiecen a recordar, y a veces estos seres de luz no los perciben, están muy sumergidos en lo mundano. A veces tienen que pasar muchas vidas para que ellos de nuevo recuerden dentro de un cuerpo humano y cumplan con su misión de ser de luz en un cuerpo humano.
¿Qué testimonio nos podrías dar ahora sobre beneficios muy puntuales de la regresión con una persona que de golpe esté en este momento pasando una enfermedad terrible o tenga una problemática psicológica fuerte? ¿Qué testimonios has obtenido positivos al terminar una terapia de regresión? ¿Qué te han contado personas que hayan logrado un beneficio grande? ¿Podrías decirnos algún testimonio bien importante? Sí, ese fue otro descubrimiento que se podía interactuar a favor de la salud del cuerpo. Tuve un caso de una chica que en una época determinada del año se presentaba una amigdalitis crónica donde quedaba ella completamente sin voz. Ella lo tomaba como normal hasta que me conoció y quiso tener una sesión conmigo. Cuando empezamos a retroceder en su vida actual, ella se ve muy pequeñita, estaba jugando con otros niños en el jardín de su casa. Ellos tenían un perro que era su amigo, y de pronto el portero llegó, el cartero, perdón, el timbra, y el perro se lanzó hacia el cartero. Entonces el cartero se asusta y saca un arma y le dispara al perro. La niña estaba justamente viendo lo que estaba pasando, que estaban matando a su amigo. La niña en ese momento quedó muda y no pudo hablar. Y los episodios empezaron a repetirse de ahí hasta la época en que ella me vino a consultar. Después de ella ser consciente de esta situación, nunca más volvió a presentarse el síntoma. A nivel psicológico, un médico que conoce mi trabajo me envía una paciente que estaba siendo medicada psiquiátricamente por depresión. Él me la envía, yo le hago la terapia y ella tiene un recuerdo de una comunidad muy a principios, muy de al principio del ser humano, donde hubo un cambio climático y el clima empezó a enfriarse. Ellos no sabían qué hacer, la comunidad, y fueron muriendo uno a uno. Ella muere con una gran tristeza de no haber podido salvarse y no haber podido salvar su comunidad. Entonces, ella muere con esa tristeza y trae esa tristeza a su vida actual. Y en el momento en que ella es consciente, ella dice que fue como liberarse de una sombra, y yo diría como la sombra del pasado, y el médico después me llama, feliz y encantado, me dice, caramba, con una sola sesión esta chica ya no tiene por qué tomar antidepresivos, está completamente sana. Son dos casos muy bonitos. Qué valioso, Aura. Me gustaría que nos contaras, en el caso de depresiones muy fuertes, ¿qué experiencias has tenido con pacientes que salgan de esos estados depresivos y cómo puede la terapia regresiva ayudar a una persona que tiende a ser depresiva? Este caso que le acabo de contar justamente eran depresiones muy profundas al punto que tenía que estar medicada con medicina psiquiátrica, ¿no? Era un caso de depresión muy profundo. Ya. Bueno, hay otro libro que tú conoces o que tú ya escribiste que se llama El Lago de las Joyas. Coméntanos este libro, cómo complementa el libro Y Si Yo Quisiera Volar. Bueno, en Y Si Yo Quisiera Volar. Sí. Sí, bueno, en Y Si Yo Quisiera Volar, con la información de muchos espíritus de luz que me llegaron, formé una sola historia recopilando la información que cada uno de ellos me trajo para formar una sola historia de la vida de un ser de luz. En El Lago de las Joyas ya tomé cada historia por aparte.
historias que me fascinaron, que me dieron una información completamente nueva para mi vida y para mi transformación. Por eso, de alguna manera, es un regalo para la humanidad. Para quien lo quiera leer, está publicado en Facebook, completamente gratuito, lo pueden bajar. El Lago de las Joyas, mi página en Facebook se llama Y si yo quisiera volar, o sea, se llama como el primer libro, ahí lo pueden bajar. Y es toda una serie de historias maravillosas, historias en que podemos identificarnos y de pronto leyéndolas podemos llegar a ayudarnos. Por eso de alguna manera lo di como un regalo a la humanidad. Espero que lo lean y lo disfruten. ¿Cómo se complementa ahora todo lo que tiene que ver con la sofrología? Yo he oído hablar de la sofrología, quisiera que nos contaras, sofrología tiene que ver con psicología transpersonal, ¿cómo se complementa con las terapias de regresión? Y algo muy importante de la sofrología es el estudio de la conciencia armónica. Y esa es mi base en la ayuda de las terapias de regresión. Elevar la vibración en el paciente, más aún como hablamos del caso de las depresiones. Cuando alguien está depresivo, está en un nivel muy bajo de conciencia. Está vibrando muy bajo. Entonces la idea es empezar a que aflore y eleve su nivel de conciencia. Entonces la sofrología ha sido para mí un arma muy importante para trabajar a las personas. ¿Tú aconsejarías ahora repetir en dado caso que la persona no haya tenido un desenvolvimiento favorable, la misma terapia, hacer las mismas preguntas? ¿Te ha tocado el caso de que una persona haga la terapia de regresión y vuelva y repita exactamente lo que contó, o es algo que no se puede dar en el común de una terapia de regresión? Sí, claro, claro, porque es que es, una persona es como, tiene su grabación en su espíritu, ¿no? De lo que ha sido en el universo. O sea, muy claro, puede volver al mismo recuerdo. De pronto cuando vuelve una segunda, tercera vez, es de pronto porque nos saltamos algo, no lo tuvimos en cuenta, de pronto a veces, porque para mí es muy importante en la terapia, yo le digo a la persona en la inducción, de que tiene que contarme absolutamente todo lo que vea o sienta, porque eso me da la posibilidad de ayudarlo. Entonces, a veces la persona cuando deja que la lógica entre un poquito en la terapia, empieza a decirme, me lo dices después, y de pronto era una información muy importante y tenemos que acudir a una segunda sesión para tener en cuenta esa información que omitió en la primera sesión. ¿Qué otra experiencia importante nos puedes contar ahora respecto, digamos, a la terapia de regresión con, digamos, un problema de adicción? ¿Has tenido alguna persona que sufra de adicción y que en una vida pasada hubiera tenido adicción y hubiera podido en este momento con tus terapias ayudarse a este problema de adicción? Los problemas de adicción se solucionan siempre y cuando haya un 100% de voluntad de parte del paciente de mejorar. No como por lo general sucede de que la mamá lo trajo empujado, porque alguna vez tuve a un chico y cuando yo ya le estaba trabajando de superar su adicción, él me dijo, no, a mí me gusta fumar marihuana y yo no quiero salir de esto porque me gusta. Yo no puedo intervenir mientras no haya la voluntad suficiente del paciente. Mientras que uno de los protagonistas de mi historia en Y si yo quisiera volar era una persona supremamente inteligente, pero era alcohólico y fumaba marihuana. Él, dentro de su inteligencia, pensaba de que todo lo dominaba, de que nada se iba a salir de sus manos. Y resulta que llegó un momento en que después de una borrachera se enlagunó
Él se asustó muchísimo porque decía, yo no sé qué pasó la noche anterior. Entonces resulta que él acudió a mí y él da testimonio de que fue su primer paso, maravilloso paso, porque él habla maravillas de su experiencia para salir de la adicción. Además, porque es un espíritu viejo, con conocimiento, un espíritu muy especial, un espíritu de luz que cayó en la adicción justamente por ser tan duro el adaptarse a este mundo de la tierra. ¿Tú aconsejarías ahora que esta terapia de regresión se complementara con otras terapias, de golpe una terapia cognitiva, poder hacer después un proceso, digamos, de saber cuál es el sentido de la vida de la persona? ¿Con qué otras terapias te parece que podría complementarse todo lo que tiene que ver con la regresión? Pues realmente yo considero que eso lo decide la persona, realmente. Pero dentro de las terapias que yo hago, incluso hoy recibí la llamada de un chico que después de una entrevista que me hicieron, él acudió a mí, me dijo que ha tenido cambios maravillosos con la terapia de regresión, pero habían algunas cosas por corregir. Y lo vamos a hacer, ya hicimos la cita, lo vamos a hacer con numerología, que vamos a afianzar un poco más algunas cosas que toca ajustar en él. ¿Qué pasa, digamos, si una persona no puede entrar en ese estado hipnótico? ¿Hay alguna otra técnica para que la persona pueda adentrarse y escarbar dentro de su pasado? Si la persona tiene como una problemática a entrar en estado hipnótico, ¿cómo haces tú para que la persona pueda aflorar o estar en esos estados especiales de conciencia? Sencillamente yo hago una inducción antes de empezar y le digo a la persona, la calidad de la experiencia va a depender de que usted siga los pasos de lo que estamos hablando. Y eso ha ayudado muchísimo, eso también lo adquirí con el tiempo y con la experiencia. Y es muy poquito el que no entra en estado hipnótico, es muy raro. Y sobre todo, como dije antes, es muy importante que haya el 100% de voluntad de parte del paciente. Hay personas que hacen meditación ahora. ¿Cómo se complementa después de hacer una terapia de regresión? ¿La persona queda con una fijación o tiene más actitud a hacer la meditación también? ¿O se complementan? ¿O tú aconsejarías que la persona también entrara muchas veces en estados meditativos? A mí me gusta dar libertad al paciente. Si él considera, si quiere tomar clases de yoga o algo, a mí me parece bien. O sea, yo no le veo ningún problema. Pero pienso que es que cada persona somos completamente diferentes. Entonces, a mí no me gusta imponer absolutamente nada. Me gusta que la persona libremente, porque de alguna manera eso es libertad. Y eso es ya tomar las riendas de su propia conciencia. Entonces, si la persona lo considera y cree que le va a ayudar, no tengo yo por mi parte ningún problema. ¿Cuáles son ahora, digamos, las emociones más fuertes o más predominantes o que dominan más a una persona y le hacen, o que tú te das cuenta que en la terapia de regresión salen más frecuentemente? Hay personas que tienen mucha rabia, que personas que están muy tristes, personas que tienen resentimientos. ¿Qué es lo que más encuentras en la regresión? De todo, realmente hay de todo, podemos encontrar de todo, traumas en el momento en que estaba dentro del vientre de la madre, y lo digo porque a quienes me están escuchando y piensen en tener hijos en el futuro, por favor tengan en cuenta lo siguiente, porque eso lo he encontrado mucho. Cuando una mujer queda embarazada sin programarlo, y lo primero que sucede es asustarse,
esa impresión la recibe ese fetico que se está formando, si hay un rechazo de alguno de los progenitores, todo eso literalmente la formación del fetico lo está recibiendo y eso está formando la personalidad futura de esta persona, de este bebito que se está formando. Más adelante, si hubo alguno de los padres que tuvo deseo de abortarlo a uno, el bebé, cuando esté más grande, va a tener un rechazo sin conciencia hacia ese progenitor que lo quiso eliminar. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esta época. Yo pienso que traer hijos con conciencia y, ante todo, traer hijos con mucho amor, porque es algo muy frecuente. O sea, la pareja debe programar su futuro hijo, hacerlo, como dices tú, con mucho amor y poder planear y no hacer esto improvisado, porque puede traer un trauma a esa persona. O sea, esa persona en dado momento de su vida puede recordar que fue un hijo no deseado. Sí, claro. Ella lo recuerda porque la idea es solucionar. Cuando ella acude a mí, es solucionar esa mala relación que hay, por ejemplo, con su padre. Porque posiblemente su padre no lo aceptó y le dijo a su madre que abortara. Cuando la persona cae en cuenta, toma conciencia de que fue rechazado por su padre y que esa es la riña que tiene en contra de él, la persona mejora su relación ya con su padre. Porque yo hago de que la persona, el padre, le cuente el por qué lo rechazó, posiblemente inmadurez, posiblemente porque estaban mal económicamente. Hay muchas razones, ¿no? La idea es como no generar culpables, sino solucionar todo el tiempo en la terapia, muy, muy dentro del punto de la sofrología, solucionar, dar soluciones. ¿Tú aconsejarías ahora que muchachos, adolescentes fueran a tu consulta o esto es algo muy espontáneo que se puede presentar en el estado muy adulto? ¿Cuál sería la mejor edad para hacer una terapia de regresión? Cualquiera. Yo he tenido niños de 10 años, 12 años, porque sus padres consideran que necesitan ayuda. No hay una edad que limite esta posibilidad, además que es muy bueno para ellos, sí. Bueno, ¿qué otra experiencia que tú recuerdes nos puedes comentar que te haya impactado, algún testimonio importante de alguna persona que te haya enseñado algo de lo más importante dentro de tus experiencias? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, realmente que me hayan impresionado todas las historias que están en el libro El Lago de las Joyas, son todas las historias que de alguna manera me han llamado mucho la atención, me han enseñado muchísimo. De pronto puedo hablar de la primera historia del Lago de las Joyas, que se llama Machu Picchu. En unas vacaciones, yo siempre tengo vacaciones a fin de año, 3 semanas tengo de vacaciones. En una de esas vacaciones, todo el año había planeado llegar a Machu Picchu, pasar año nuevo en Machu Picchu. No tenía mucho dinero, me desplazo por tierra y fue muy fácil llegar. Un amigo indígena de Putumayo me ayudó, me conectó con personas en Perú. Y llegué, fue muy emocionante llegar a este lugar extraordinario, un lugar que tiene una energía especial, un lugar mágico. Pasé mi año nuevo allí en compañía de 2 amigos franceses que los conocí en el camino. Y llegué feliz aquí a Colombia de haber logrado mi viaje. Y a los pocos días me llegó una paciente
con deseos de hacerse una regresión porque ella había perdido su hijo en Colombia y ella quería superar su depresión. Entonces, para mí fue espectacular porque de pronto, cuando pasamos a una vida anterior, ella me dice, me encuentro en el Perú. Le pregunto, ¿qué parte del Perú? Me dice ella, cerca Machu Picchu. Para mí fue, se me pararon los pelos de punta porque fue impresionante. Y le digo que me cuente cómo fue esa vida de ella en el Perú. Me cuenta de que ella era una europea, que ella tenía formas de ayudar a los indígenas que habitaban el lugar, pero no quiso hacerlo. Resulta que los indígenas la apresan, la colocan debajo de una pirámide, la dejan encerrada, ella muere asfixiada. Ella, su espíritu se eleva y tiene un encuentro con los seres espirituales que habitan Machu Picchu. Se ha dicho muchas cosas sobre Machu Picchu, sobre todo de quién lo creó, quién lo construyó. Y las manifestaciones que daba esta señora eran extraterrestres quien creó a Machu Picchu, pero que ahora habitaban de forma espiritual, porque ellos habían venido a la Tierra, querían convivir con los seres humanos, pero los humanos al ver de que tenían más capacidades, tenían, podían manejar la antigravedad de los seres extraterrestres. Fueron muy egoístas, empezaron a haber discordias y los extraterrestres deciden irse, no convivir más con el ser humano y habitar Machu Picchu, pero de forma espiritual. Le dicen a esta paciente de que ella pertenece a ese grupo y que por ella no haber cumplido su misión de ayudar a los indígenas, entonces tiene que volver. Tiene que volver a venir a cumplir la misión. Yo le pregunto, yo le digo, acabo de estar en Machu Picchu y ella me responde, ellos te vieron, ellos te ayudaron a llegar. Y le digo, ¿y por qué? ¿Qué tengo que ver yo? Entonces me dice, tú también perteneces a ellos, tú has estado allí y ellos te ayudaron a llegar porque tenías que llegar. Fue algo maravilloso porque es como unir lo real, lo que vemos con lo que no vemos, ese mundo que está interactuando con nosotros, pero que no vemos y a veces no somos conscientes de ello. Fue muy emocionante para mí esta historia. Perfecto. Ahora, me parece muy interesante. Cuéntame, ¿te han hecho alguna vez una terapia de regresión a ti? He acudido a tres terapistas, pero creo que no sé en la escuela que ellos hayan tenido, no me han podido llevar de pronto al nivel que yo llevo a las personas. Yo con muchas ganas, de pronto son las personas las que yo les hago regresión, que a veces me ven involucrada en su regresión y me cuentan cosas y hay muchas cosas que estoy de acuerdo. Sí, pero yo no he logrado de que alguien me haga a mí la regresión tal cual como yo lo he hecho con otras personas. Sí. Qué bonito ahora. Me encanta haber podido hablar contigo sobre este tema. Es un tema profundo, pero veo que tú con tu experiencia pues tienes bastante conocimiento. Se ve que eres una persona muy profesional. Yo creo que vas a hacer mucho bien o has hecho mucho bien a todas las personas que te han consultado. Me encantó pues, hacer de esta forma sencilla este tipo de preguntas. Y bueno, creo que vas a hacer un otro libro y ojalá sea un libro muy exitoso. Y muchas gracias, Nelson, por haberme contactado y darme esta oportunidad de ofrecer mis conocimientos a todos ustedes. Muchas gracias. Bueno.
Muy bien, pues muchísimas gracias a ambos, Aura y Nelson, por esta interesante entrevista que nos habéis brindado y que hemos disfrutado. Antes de pasar al tiempo de preguntas, si me permitís, déjame dar una buena noticia o una importante noticia de Mindalia. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que, si no lo estás, te suscribas a nuestros canales de Mindalia Televisión en YouTube. ¿Por qué? Porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además, si tienes un conocimiento que consideras útil, valioso, importante, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com. Te diriges al menú superior Colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, Aura, dime si estás preparada para el tiempo de preguntas de nuestra familia de Mindalia. Claro que sí. Muy bien, pues vámonos en primer lugar a un lugar que tú conoces bien, hasta Colombia. Nos vamos con la pregunta de Natalia Barón. Nos decía, ¿tiene alguna importancia saber la diferencia entre una regresión o un recuerdo elaborado por la mente para vivir el presente con sabiduría? Sí, claro, es que es muy diferente algo elaborado por la mente a que esté recordando un hecho real del pasado. Es diferente que yo esté inventando algo a algo que fue real en algún momento de la existencia de este espíritu. Bien, pues en este caso nos vamos hasta Ecuador. Ahora nos decía desde allí, Nidia Morades nos decía, ¿cómo hacer para mejorar la economía y el amor con la regresión de vidas pasadas? Y bueno, primero que todo buscar por qué hay bloqueo, ¿no? Pero pienso que si nos centramos en la parte espiritual, las cosas materiales se van a fluir solitas. O sea, si empezamos a trabajar, hacemos lo que hacemos con amor, si no le hacemos daño a nadie, si estamos bien vibrando en alto, seguro que va a fluir todo. No solo el dinero, sino todo. Pero tenemos que tener mucha honestidad con nuestros actos. Esa parte es muy importante. No sé ahora hasta qué punto son adecuadas preguntas demasiado personales que podrían darse en el contexto de una consulta. Yo te la voy a lanzar, por si acaso es viable, no queremos dejar a nadie fuera. Nos decía Valeria desde Argentina, nací el 3 de marzo del 76, le pediría si me puede ayudar sobre mi aceptación en la vida presente. ¿Qué tengo que sanar que viene de mis vidas pasadas? Muy agradecida y a Mindalia por ayudarnos. No sé si este tipo de preguntas puedes resolverlas. Pues de poderla ayudar es de, si ella viene de pronto aquí a mi país, qué sé yo, no sé, si ella puede desplazarse hasta Colombia y podamos tener una cita. Bien, pues ya nos ha quedado claro que por esta vía no podemos contestar preguntas de índole tan personal. Vamos en este caso entonces con la pregunta de Fan HH, nuestra amiga desde México, que nos decía, ¿qué se puede hacer para lograr estar en abundancia en el presente? Gracias. De no preocuparnos, ¿sabe? De no preocuparnos por tener mucho dinero. Si empezamos a desarrollar nuestras cualidades, capacidades, sin mirar al otro, sin compararnos con nadie, y empezamos a hacer las cosas con amor, seguro que va a fluir. Y vuelvo y repito, con honestidad, hacer todo con honestidad, en lo posible vibrar siempre muy alto para que todo fluya con facilidad. Porque es que es quitarnos esos bloqueos mentales y materiales, esos estrés de tener que conseguir dinero, es que yo tengo que ser igual a mi vecino y tener el mismo carro. Eso no tiene sentido porque eso sencillamente llena a la persona de envidia, de rabia, y eso no la deja evolucionar espiritualmente. Entonces hay que basarse en ayudar al espíritu a ayudar a otros. Eso es algo muy importante. Cuando nos dedicamos a ayudar a otros sin esperar nada,
nos llega a todo. Bien, desde Estados Unidos tenemos otra pregunta de estas de índole muy particular, muy personal, pero bueno, como hay una parte de la pregunta distinta, quizá podamos reconducirla y algo nos puedas decir. Vamos a ello. Desde Estados Unidos, Yasmín Franco nos decía, bueno, ese es el nick, nos decía, soy Erika, ¿qué me puede decir de mis vidas pasadas? De todo me preocupo y eso no me gusta. Con lo cual, no puedes decirle nada de sus vidas pasadas, pero ¿qué le puedes decir sobre que de todo se preocupa? Luego dice, cuando algo no está bien en mi vida, me preocupo demasiado. ¿Qué puedo hacer? ¿Un consejito, Aura? Relajarse, relajarse. Realmente como que aceptar lo que llegue, por algo llega, ¿no? Puede ser porque tengamos que aprender mucho. Cuando nos enfrentamos a problemas y logramos sobrellevarlos, pues nos vuelve fuertes. O sea, como tomar la vida de una forma muy optimista, como considerar, bueno, este es un reto para mí y lo voy a ganar, ¿no? Bueno, vamos con una pregunta de corte meramente informativo, a ver si tú puedes solucionarle esta cuestión. Nos decía Natalia Barón desde Colombia, actualmente, ¿alguna universidad de Colombia ofrece posgrados sobre hipnosis, sofrología o regresión a vidas pasadas? Sí, desafortunadamente como facultad la sofrología existió solo desde 1982. No hubo aprobación, fueron 5 años como una carrera común y corriente, que fueron espectaculares en sus 5 años donde yo aprendí mucho. Y no se hizo mucha fuerza por la aprobación y se terminó. En Europa sí se conoce muy bien la sofrología, pero como posgrado, como cursos. Terapia de regresión también en la actualidad sé que hay gente que da cursos, pero como carrera hasta ahora no conozco nada, ¿no? Continuamos en Argentina con Claudia Gambali. Nos decía, quisiera saber si tiene alguna relación tener sueños vívidos y repetitivos con las vidas pasadas. Últimamente se me está dando muy seguido. Algunos de mis sueños se concretan, creo que quiere decir. Sí, pero sí, muchas veces sí. Esos sueños son manifestación de una vida anterior, de algo pendiente. Incluso hace como 2 semanas me llegó un chico que tenía a sus 9 años sueños repetitivos en que lo perseguían y lo mataban. Y él sufría mucho de niño. En la regresión nos dimos cuenta de que eran espíritus que lo habían seguido hasta esta vida porque habían sido sus enemigos en una vida anterior, quien él siendo un jeque y les había hecho daño. Y ellos, estos espíritus, habían decidido seguirlo hasta esta vida para atormentarlo. Yo hice de que él se reconciliara con estos espíritus y tomara la decisión de irse y se liberó. Se liberó. Entonces, sí, muchas veces esos sueños pueden ser una manifestación de vidas anteriores. Muy bien, pues vamos a continuar en México con Malu Rubio, nuestra amiga. Nos dice, ¿podemos ver en nuestros sueños las vidas que fuimos? Veo mucha gente desconocida. Sí, volvemos a lo mismo, sí. Sí, puede ser una manifestación de una vida anterior y sobre todo de una vida anterior que la marcó, que generó mucho sufrimiento y sencillamente cuando no resolvemos algo de una vida anterior, cargamos con ello en la vida futura. Entonces, por eso hay manifestaciones en los sueños. Continuamos, en este caso nos vamos a ir hasta Chile. Desde allí nos pregunta quién se hace llamar asesorías y nos dice, ¿cuántas veces es recomendable realizarse regresiones? Ya que la única que me hice, quedé en shock, pero resolví parte de mi presente. Como dije antes, yo le doy libertad al paciente, que él si considera que tenemos que reforzar algo, vuelva. Porque por lo general, como yo hago la regresión, en una sesión se logra superar muchísimas cosas. Pero en cada persona varía.
Eso depende de la persona y del caso también. Vamos a continuar con Jessy, en este caso desde Argentina. Nos preguntaba, tengo muchos sueños repetitivos. En muchos de ellos vuelvo al pasado. Realmente me confunde mucho. ¿Cómo hago para entender qué es lo que me quiere decir mi alma? Muchos de mis sueños son como vívidos. Algunos de ellos al final pasan. Sí, ahí sí tocaría una sesión de regresión. Sería fantástico para saberlo. Es lo que yo le puedo ofrecer, ¿no? Bien, pues vamos a continuar en Chile. Nos decía desde allí Eliana Aravena Montecinos. Mi padre falleció cuando yo tenía 2 años. Ahora tengo 57. ¿Por qué solo he soñado una vez con él y no le vi el rostro? Siento que lo amo y me hace mucha falta. Sí, muy posiblemente. Muy posiblemente su padre haya muerto triste por haber dejado a su hija tan pequeña. Muy posiblemente haya tristeza en ella de no haberlo podido conocer. O sea, solo eso lo podemos hacer también haciendo una regresión para especificar más precisamente por qué se manifestó. Bueno, pues nos vamos hasta Canadá. En este caso, con nuestro querido Black Onyx, nos decía, mi mamá me entregó a mi abuela a los 6 meses que nací y volví con ella a los 8 años. Siempre es una relación muy mala, aunque la amo, dice, pero siento que no puedo perdonar. ¿Qué hacer en esta situación? Sí, cuando sucede esta clase de cosas, resulta que el niño recibe cada acto del adulto literalmente. Y por A o B razón, si su madre lo entrega a su abuela, tenía de pronto alguna necesidad, mas no lo hizo porque no quisiera a su hijo, lo hizo por alguna necesidad, porque iba a estar mejor con su abuela, porque ella tenía que trabajar por él. Pero el niño no lo toma así. El niño, además de que el adulto siempre piensa de que el niño no lo está entendiendo. Entonces, no, a él no le digamos nada porque él no lo entiende. Menos mal esta pregunta, porque es muy importante hablarle al niño como un adulto y explicarle lo que está sucediendo. Y decirle, sí, que tiene que estar con su abuela, porque su mamá, por amor, porque lo quiere mucho, tiene que trabajar. Es muy importante explicarle porque el niño lo toma literalmente como que fue abandonado. Y su mala relación viene de ahí, porque él siente que su madre, inconscientemente lo siente, que su madre lo abandonó. Entonces, por eso es que a través de la regresión, pues, podemos hacerlo consciente, pero ya dándole como esta pauta en una meditación puede de pronto perdonar a su madre. E incluso si ella está viva, preguntarle cuáles fueron sus motivos para que lo dejara con su abuela y perdonar a su madre de corazón. Permitidme, chicos, un breve recordatorio. Si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos un comentario positivo justo debajo del mismo. Debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia, sí, y también con la humanidad, porque haces que vídeos como estos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y ahora, si te parece, Aura, si te ves con fuerzas, continuamos. Vámonos con nuestra querida Lorena Ártico desde Argentina. Nos decía, hola, mi nona falleció hace 1 año, se llamaba Carolina Cravero y me quiso decir algo. ¿Será que ella responde preguntas? Sí, pero, o sea, yo lo he logrado en la terapia de regresión, en ese nivel se puede interactuar con personas ya fallecidas y se manifiestan y pueden contar qué es lo que quedó pendiente, si ella puede hacerlo a través de una regresión. Vamos con
una amiga del chat que tiene un nick muy bonito que es Enamorada de la Luna, desde Argentina. Nos dice, soy Jimena, quiero trabajar, pero me cuesta conseguir empleo. Quiero vivir de lo que me gusta. ¿Puede ser un problema de una vida pasada que me impida esto, ya que llevo años en esta situación? Pues sí es cierto, o sea, yo puedo especular en la respuesta, ¿no? Porque solo hasta que se haga una regresión podemos asegurar si sí o no. O sea, no puedo decir gran cosa, ¿no? Puede que sí, puede que no. Porque a veces los bloqueos son de esta vida, ¿no? Por eso siempre yo inicio la sesión y parto de la edad actual desbloqueando desde esta vida. Entonces, solo haciendo una regresión con la edad, con ella, podemos saber. Muy bien, pues mira, nos vamos hasta Canadá en esta ocasión con Gina Cuadra, que nos dejaba la siguiente pregunta. Nos decía, hola, yo intenté, pero sentí que no pude llegar al estado hipnótico después de 30 minutos. Solo veía colores que iban y venían y me quedó como depresión o nostalgia. ¿Esto por qué es? Gracias, nos dice. Bueno, depende de cómo lo maneje el terapeuta. Pero es posible que sí haya entrado en estado hipnótico porque sí veía algo y tiene significado esos colores que veía. Pero depende del terapeuta de cómo maneje esa información. Entonces, posiblemente había un recuerdo latente, por eso quedó como triste, que no se manifestó y no se pudo trabajar, ¿no? Sería bueno intentarlo de nuevo con otra persona, otro terapeuta, a ver si ahora sí se puede saber bien qué es lo que se quería manifestar. Pues vamos a continuar. En este caso, desde Venezuela nos decía Libelule, ¿cómo puedo decirle a mi amiga que sane? Ella descuida su cuerpo y se limita a no poder hacer, ser o sentir por cosas, por ser mujer. Bueno, esto no lo entiendo muy bien, ¿eh? Pero bueno, en definitiva, ¿cómo puede decirle a su amiga que sane? Ella se descuida en general. Que se quiera, que sienta amor propio, que eleve su autoestima. Es quererse, es aceptarse, ¿no? Porque de pronto hay modelos que nos imponen y si nos ponemos a compararnos con esos modelos, vamos a terminar frustrados. Entonces es mirarse al espejo y aceptarse tal cual es, si soy gorda o si soy flaca, si soy bajita o soy alta, soy morena, soy blanca. Es aceptarse uno tal cual como es, ¿no? Y quererse. ¿Por qué? Porque es que nuestro cuerpo es la manifestación o el templo de manifestación de nuestro espíritu. Por eso es muy importante querernos, porque si rechazamos nuestro cuerpo, rechazamos nuestro templo, pues nuestro espíritu no va a poder manifestarse y vamos a tener que tener un camino muy largo para regresar al camino, a casa, el camino de luz. Nelson, que te tengo ahí muy calladito. No sé si quieres hacer algún comentario, te ha surgido alguna pregunta, alguna cosita. Yo creo que con todas las preguntas que hemos tenido, lo veo pues bien. Muy bien, pues nada, vamos a continuar entonces. Quería darte participación también, Nelson. Vámonos hasta Estados Unidos, si te parece, ahora con Lupita García, que nos hace la siguiente pregunta. En una regresión, ¿se va a la vida inmediata anterior o aquella en la que tienes que sanar algo? Gracias, mira qué interesante. Sí, por lo general parto de la vida actual. Como dije antes, cada persona es completamente diferente. No es un método igual para todo el mundo. Depende de lo que la persona me empiece a contar, varía el método. O sea, si de entrada hay un trauma muy grande y yo intuyo de que viene de una vida anterior y yo le pregunto que si viene de una vida anterior y ella me dice que si saltamos de una a una vida anterior porque vamos a solucionar ese trauma solucionando lo que sucedió en esa vida anterior. Varía, o sea, no es un método rígido, varía con cada persona porque cada persona es única.
Nos dicen por aquí por el chat ahora que transmites mucha paz y muy buena aura, valga la redundancia. Vámonos en esta ocasión con Tatiana, con Tati, dice, no nos dice en este caso el país, eso no nos lo dice, mira que siempre decimos que pongáis el país, bueno, vamos con la pregunta. Nos decía, quisiera saber si tengo la capacidad para trabajar en lo mismo que tú, yo también quiero ayudar. Y luego nos añade, tengo una pareja a la cual me siento especialmente unida, quisiera saber si es mi alma gemela, pero claro, eso tú no se lo vas a poder decir. Entonces, sí, claro, claro. No, y si se siente con capacidad, no lo dude, hágalo, hágalo. Si de pronto nos metemos en esta clase de ayuda, con esta clase de terapias, yo nunca pensé en dinero. Yo todo el tiempo pienso en la forma de ayudar. De pequeña tenía como la certeza de que podíamos curarnos el médico. Que así como nosotros habíamos llegado a enfermarnos, teníamos igualmente la capacidad de curarnos. Entonces, no, que se lance y empiece a ayudar, y empiece a estudiar, y empiece a leer, y empiece a practicar, que es muy lindo, este camino es bellísimo. Yo amo mi trabajo. Bien, pues vamos con Verónica Gil desde España. Nos decía, ¿cómo nos reencarnamos en otras vidas? Fácil, o sea, sencillamente he visto de que uno parte de un lugar de luz, donde como que hay una fábrica de espíritus, digámoslo así en términos terrenales, y hay alguien que dirige esa fábrica y de pronto dice, bueno, usted ya está listo para que baje allá y saque músculos. Entonces es cuando venimos con mucha expectativa y empezamos a aprender, a sumergirnos en esto mundano, ¿no? Y sencillamente morimos y pasamos a otra vida y a otra vida, hasta que nuestro espíritu ya tome la conciencia de ir y venir en conciencia. La evolución está dada por ello, cuando ya manejamos el ir y venir con conciencia. Cuando ya considero y digo, no, ya me gradué como humana, ya no necesito volver. Ya regreso a mi hogar y regreso con mayor sabiduría. Muy bien, pues vamos a continuar en Argentina con José Vargas. Nos decía, con el amor de parejas, ¿cómo sería? No sé en qué contexto lo diría de la conferencia, de la entrevista en este caso. Pero bueno, no sé si a ti te resuena algo con esta pregunta. Y bueno, cuando uno está metido en el mundo espiritual y de pronto se mete en una relación de pareja, uno tiene que decidir, o sigo de pronto metiéndome en los roles mundanos, donde van a haber crisis, donde van a haber alegrías, pero ese meterse en este mundo nos desvía mucho del camino espiritual. Entonces, de pronto cuando uno se mete en el mundo espiritual, cuando uno quiere vivir el mundo espiritual, tiene que alejarse mucho de lo mundano porque se convierten en distractores y bloqueadores del avance espiritual. A veces son parejas armónicas, a veces se complica la vida y sencillamente aumentan su karma con los actos que comete el uno, comete el otro. El punto es tener mucha conciencia en esas relaciones porque a veces se hace mucho daño y sencillamente empezamos a cargarnos y tiende a ser eso basura. Entonces, hay que meterle mucha conciencia en estas relaciones. Ser muy honesto, ante todo muy honesto y que haya amor de verdad. No estar con alguien por apariencia, porque no conseguía a nadie más, entonces me tocó pues apegarme a este que fue el único que me puso cuidado. Eso es muy importante si uno quiere tener una muy buena relación de pareja.
Bien, nos decía Carolina Torres desde Estados Unidos. Nos dice, hoy inicié regresión con una terapeuta para sanar bloqueos, pero todo lo que vi, ella dijo que no era cierto, que era un mecanismo de mi ego. ¿Qué debo hacer? Pues yo no sé, a mí me parece como grave, porque yo nunca he manejado a un paciente así, yo jamás le digo que él no tiene la razón, incluso en el 2005, después de una entrevista que a mí me hicieron, me llegó un paciente, incluso me llegó muy temeroso, y él se fascinó conmigo porque él, por ejemplo, más de una vez me consultó y de pronto me contaba cosas como estas que para mí son muy respetables. Él me decía, no, ahora Patricia, la estoy necesitando a que me haga una terapia porque siento que mi vecino con su tos me está agrediendo. Yo siento que él me ataca, él está tosiendo y él me ataca. Y yo nunca le dije que eso no podía ser cierto. Yo le decía, claro que sí, vamos a hacerlo, vamos a trabajarlo. Y hoy en día, este señor, caramba, yo le doy un gran abrazo cada que lo veo porque él ha superado muchas cosas que traía desde que nos conocemos, ¿no? Es como cuestión de ética, de nunca decirle al paciente que está equivocado. Es igual como cuando alguien llega y le dice a uno, es que yo escucho voces, y el punto es cómo manejar al paciente desde ahí. Listo, ¿qué es lo que le dicen? ¿Quiénes son ellos? ¿Sí? Yo nunca le digo al paciente que está diciéndome mentiras. Entonces, no sé, ya es como la terapeuta. Entonces, bueno, de pronto cambiar de terapeuta, ¿no? Muy bien, ahora continuamos con Nick Mari Marín desde Colombia. Nos decía, si en una reencarnación nos borran nuestras vidas pasadas, ¿con qué fin? ¿Traerlo al presente? Si tarde o temprano tiene que vencer esas similitudes. Gracias. No, nadie nos borra esa memoria. Esa memoria está grabada y está en alguna parte de nuestro espíritu. Por eso podemos hacer regresiones, por eso ustedes pueden recordar. Lo que pasa es que venimos de un mundo espiritual que es mucho más liviano y nos metemos en un cuerpo denso y esa densidad es completamente diferente. Como les explicaba, uno empieza a vivir, como les sucede a los seres de luz, a vivir lo que tiene en su entorno. Y empieza a sufrir o a tener felicidad de acuerdo a su entorno. Y se olvidó realmente de la misión. Entonces, solo cuando empezamos a generar esa búsqueda, así como lo están haciendo ustedes, escuchando todos estos programas, cuando considero y mi espíritu me dice, oiga, yo considero que mi vida es algo más. Y acuden a todas estas terapias. Esa certeza que el espíritu trae de que, caramba, no estoy cumpliendo con mi misión, tengo que hacer algo, ¿no? Vamos con nuestra Patri de España. Nos decía, cuando conocemos a alguien y tenemos la sensación esa de conocerlo de mucho antes, ¿es un tema de vidas pasadas o de pactos del alma? Gracias. Sí, por lo general cuando uno se identifica, porque igualmente cuando hay una empatía con alguien, también puede haber una antipatía. Y las dos vienen de esas vidas anteriores. Y la primera, la empatía, pues porque la fueron muy bien, ¿no? En la relación que tuvieron. Y la antipatía, pues, porque fueron enemigos. Pero sí, esas son las certezas que la vida nos da de que tuvimos que ver con ese alguien. Y bueno, la de la empatía, pues muy bien, pero la antipatía en lo posible es sanarlo para no seguir con esa carguita, ¿no? Porque a veces lo siguen a uno, a veces estas personas que tenemos de enemigas se ensañan con uno tanto que deciden espiritualmente seguirlo y bloquearlo a uno en las vidas futuras. Entonces, procurar en lo posible, procurar tener relaciones saludables.
Mira qué pregunta tan profunda nos hacía José Osvaldo desde Argentina. ¿Se puede descifrar de vidas pasadas en el espejo de la vida o busco en mí? Sí, la idea es buscar dentro de dentro, porque está todo ahí. Digamos que yo tengo la capacidad de presionar en esa persona el botón de reproducción del recuerdo de sus vidas anteriores, ¿no? Pero sí, o sea, si es de pronto dentro de un ejercicio de meditación puede acceder a esa memoria de él en el universo, me parece maravilloso. Bien, vamos con otra existencial. Nos decía Gisette Soler desde Colombia. ¿Cuál es el fin o el propósito de tener vidas pasadas? Gracias. Reflexionar, ser cada día mejores. Este punto es tan importante como cuando hablamos de extraterrestres, ¿no? El tema a veces es muy común hoy en día, de decir que vemos naves, que hay extraterrestres entre nosotros. Son temas bonitos, curiosos, pero la idea es preocuparnos por cada día ser mejores personas, que si de pronto llegan los extraterrestres, digan qué maravilla, este planeta vibra muy alto, vibra en amor, todo es luz, no hay nada de oscuridad. Entonces es luchar por cada día ser mejores, ser un poquito más iluminados, ser más luz y poder de pronto ser una bombilla tan llena de luz que podamos iluminar a los que están a nuestro lado y podamos ayudarlos no más con nuestra presencia. Nos decía Ami Manrique, ¿qué diferencia hay entre las terapias de vidas pasadas y los registros akáshicos? Es lo mismo. Alguna vez escuché una conferencia y creo que es el terapeuta el que interpreta las vidas pasadas del paciente. Personalmente considero que es más emocionante que sea el mismo paciente el que cuente sus vidas anteriores. Es más preciso porque realmente es su existencia. Que yo le interprete que es muy diferente, ¿no? O sea, de pronto puedo acertar, como puedo también equivocarme. Pues qué mejor que sea la persona directamente que vea sus vidas anteriores. María de Jesús Madrid nos decía desde México, ¿se puede saber de nuestras vidas pasadas por medio de las cartas del tarot? Ni idea, ni idea porque no conozco mucho el tarot, no sé, ahí sí tocaría preguntarle a alguien de qué maneja el tarot, si se puede, no, ahí sí no puedo contestar. Muy bien, pues nada, ahora vamos entonces ya, si te parece, con la última pregunta. Quizás esta pregunta nos puedas dar a través de ella algo que pueda ayudar a más gente en cuanto a su misión de vida, no lo sé. Nos decía Ana González, desde Estados Unidos, yo sueño frecuentemente con personas que ya fallecieron y con ángeles. Siempre tengo la inquietud de cuál es mi misión en esta vida y no sé cómo encontrarla. ¿Qué consejitos les puedes dar para encontrar su misión de vida? Claro que sí. Y siempre cuando yo pregunto a las personas cuál es su misión, cuando la persona ya ha vivido, algo que manifiestan es la ayuda, ayudar a otros. Y uno se regocija ayudando a los demás. Estemos donde estemos, la carrera que hayamos estudiado, podemos ayudar de mil maneras, ¿no? No se requiere estar metido en una terapia como la mía, sino como ingeniero. Sencillamente con ser mejores personas y tener la muy buena y sincera intención de ayudar a otros.
Pues hemos llegado al final de esta entrevista y de este tiempo de preguntas. Habéis compartido, chicos, esta valiosa información con personas de tan distintos lugares como Chile, Argentina, Colombia, México, España, Ecuador, Estados Unidos, Portugal, Venezuela, Uruguay, Canadá, Perú, Dubái, entre otros muchos lugares que seguro que no se han pronunciado. Ahora os voy a dar unos segunditos a vosotros para que podáis despediros. Por ejemplo, Aura, ya que te tengo aquí. Sí, pues la verdad estoy feliz de haber podido tener esta oportunidad. Espero haber sido muy clara y espero haber podido ayudarlos. Una vez más los invito a que lean mi libro, El Lago de las Joyas, es para ustedes. Que me manden un comentario y si les sirvió de algo, de guía, qué sé yo. Cualquier cosa, se los voy a agradecer. Muchas gracias por darme esta oportunidad, mi Tania. Muchas gracias, Nelson, por haberme contactado. Y estoy feliz. Gracias a ti, Aura. Nelson, por esa increíble, magistral conducción de la entrevista. Unas palabritas y una despedida para nuestra familia de Mindalia, por favor. Bueno, muchas gracias. Realmente me sentí muy complacido de estar con Aura. Veo que es una persona muy profunda, muy humana, y me encanta su sencillez, y que estoy muy contento que muchas personas en Sudamérica, en Estados Unidos, nos hayan podido ver, y bueno, que esto haya salido tan bien y que mucha gente haya despejado tantas dudas que tenemos sobre la regresión. Gracias de nuevo, Aura. Con mucho gusto y cualquier cosa a la orden. Gracias, chicos, a mi familia de Mindalia, gracias por vuestra importante participación. Recordad, si os suscribís al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estáis consiguiendo que vídeos como estos lleguen a todo el mundo. Así que darle un me gusta, compartirlo si os apetece en vuestras redes sociales y recuerda que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás haciendo que vídeos como estos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós. Gracias. Chao.